Casi 100 toneladas de galletas de sal ha producido este año la fábrica del municipio granmense de Bartolomé Mazó y lo ha logrado gracias a la búsqueda de alternativas. La más importante es la conversión de su horno ante la escasez de combustible. Esta es una fábrica de galletas que anteriormente estaba trabajando con combustible y se determinó trabajar con leña a raíz de la escasez de combustible que había en el país. Producimos diariamente 1,2 toneladas. Eso está ahora, estamos trabajando para lo que es la población, para la canasta básica. La iniciativa, que dista ya de varios meses, también representa un ahorro para la industria alimentaria de la provincia. Los estudios que realizamos nos arrojaron que por cada 20 toneladas de galletas que se producen en la fábrica, representan un ahorro de más de 7.000 litros de combustible en cada fábrica. Asimismo, quienes laboran aquí desde hace varios años saben de la urgencia en la producción de alimentos, más ahora en tiempos de pandemia. Estamos en un momento difícil con el problema este de la enfermedad que tenemos a nivel mundial, pero ahora tenemos que hacer más y mejor porque le hace falta al pueblo. También laboran incansablemente los trabajadores de la fábrica de conservas de esa región montañosa. Con ayuda de acopio, buscamos las producciones y las elaboramos aquí. De esas producciones sacamos 16 variedades de producciones aquí en la fábrica, que ayuda bastante al territorio y al país, a la comunidad como tal. Dos pilares fundamentales para la serranía: dulces, caramelos, pastas, refrescos, encurtidos y otros productos que enriquecen las opciones para la alimentación cotidiana. Desde Granma, Lisset Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.